We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning. Let's try this again. Thank you for joining us today at the main session on economic and social inclusion and human rights. Buenos días. Gracias por estar con nosotros durante la sesión referente a la inclusión socioeconómica. Yo soy miembro de el grupo de asesoramiento MAC y también de la Coalición Dinámica para la Sostenibilidad en los Medios y el Periodismo. Me alegra poder moderar esta sesión porque es un tema muy importante. El 34% de las solicitudes referente a talleres pedía justamente estos temas socioeconómicos, inclusión social y derechos humanos. Así que vamos a debatir sobre estos temas durante ahora esta cumbre IGF. Queremos subrayar las iniciativas más importantes que fueron iniciadas durante los preliminares a esta cumbre y tenemos entre nosotros a fantásticos panelistas con gran experiencia que nos contarán lo que sucede en este ámbito. Está con nosotros Sara Kidden, representante de la Fundación Mozilla. Está Jess Kropczynski de la Universidad de Cincinnati. Está Scott Campbell de el Alto Comisario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y también estarán con nosotros panelistas que hablarán de las amenazas, de las tendencias y las oportunidades referentes a estos temas. Y también hablaremos de las estrategias que nos ayudarán a lidiar con estos temas. Las personas que están con nosotros online y las personas que están aquí en Katowice, pido que participen de forma activa. Si alguien quiere presentar un comentario, hay un micrófono en la sala. Los que están online pueden hacerlo a través del chat. Con nosotros está también mi compañera que va a moderar la conversación en Internet. Vamos a subrayar las líneas de este debate. Sabemos que los derechos sociales y los derechos políticos son un tema cada vez más importante, especialmente en el contexto de la pandemia. Hay nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos socioeconómicos relacionados con la pandemia. Surgen temores de que los países van a invigilar en demasiada manera a los usuarios de Internet. Durante las preparatorias habíamos hablado de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de derechos políticos y derechos ciudadanos, pero no podemos olvidar de los derechos socioeconómicos, que son igualmente muy importantes y que también deben ser protegidos. A veces son omitidos y hoy me gustaría acercarme a esta problemática. También reflexionaremos sobre cómo el Estado puede influir en comportamientos individuales en Internet a través de, como ya lo he mencionado, diferentes mecanismos que podrían ser percibidos como mecanismos de invigilación en Internet. Por eso es importante aplicar diferentes formas de seguridad para los usuarios ante tal amenaza. Es importante también la protección de la libertad de expresión y la privacidad en el espacio digital. Durante los preparatorios también se ha subrayado que el conocimiento es algo muy potente y por eso tenemos que aprovechar la tecnología y el Internet
para proteger los derechos. Tenemos que permitir y difundir aquellas aplicaciones que ayudan a difundir el conocimiento, pero también tenemos que velar porque las prácticas de negocios y todo el ecosistema regulatorio, que ellos también apoyen el acceso al conocimiento. Antes de pasar a nuestra estrategia de gobernanza, trataré de mencionar los aspectos básicos. Y para ello pediré a nuestros panelistas a que cada uno de ellos durante 4 minutos nos presente cuáles son las tendencias fundamentales que ellos observan en cuanto a la inclusión socioeconómica. Si hay algo que perciben como nuevo, especialmente desde su área de conocimiento. Así que me dirijo a Sara Kiddes, en primer lugar, de Mozilla. Buenos días, gracias por poder estar aquí durante este debate, durante este panel. En cuanto a las tendencias, me gustaría decir que son cuestiones de las que hablamos ya desde hace 3 años. Hablo aquí de las desigualdades en cuanto al espacio digital que siempre existía. Sin embargo, ahora a causa de la pandemia del coronavirus es algo que resalta más que antes. Así que, por un lado, había un grupo de personas que supo reaccionar muy rápido y pudo moverse directamente al Internet en cuanto a su trabajo, sus compras, etcétera. Pero también hay otro grupo que durante un momento quedó separada de todos estos beneficios que tiene Internet. Es algo muy triste, pero, por ejemplo, en Uganda, todo el tiempo las escuelas están cerradas. Los niños, desafortunadamente, no pueden participar en el sistema escolar. Y es así ya desde hace 2 años. No pueden ir a la escuela y tampoco tienen la posibilidad de participar en clases online. Es algo muy triste. En este contexto, se ha hablado mucho también de otras amenazas. Amenazas que ya estaban presentes desde hace varios años, pero durante el último tiempo han resaltado con mayor fuerza. Existen ahora nuevos programas innovadores y las personas que tienen acceso a Internet pueden aprovechar de soluciones cada vez más desarrolladas, servicios cada vez más interesantes, pero también cada vez más caros. Así que hay un grupo de personas que pueden permitirse el acceso a bienes de lujo que cuestan $4,000, $5,000, $6,000 y son bienes que para muchas personas son totalmente inasequibles. Hay una enorme brecha entre las personas. Tenemos países donde el acceso a servicios básicos de Internet es muy limitado, lo que provoca que no exista un desarrollo equitativo, egalitario a nivel del mundo. Pienso que es algo que se puede cambiar. La pandemia del coronavirus, como he dicho antes, ha hecho más difícil muchos aspectos. Sin embargo, tenemos cada vez más datos para entender cuál es la brecha digital y qué es lo que hay que hacer para eliminar esta brecha digital. Hay que recordar que si no sabemos superar este problema, estará en peligro el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de los derechos humanos. Así que es un riesgo que yo considero muy importante, aunque yo personalmente soy optimista. Pienso que es una oportunidad para poder repensar algunos problemas, repensar dónde hemos cometido errores y dónde podemos trabajar mejor. Gracias por haber presentado la problemática de esta brecha entre personas de países muy ricos y muy pobres que tienen un acceso muy diferente a distintos servicios, y gracias por resaltar que la pandemia COVID-19 ha destacado aún más estas diferencias. Ahora regreso a Steve Crown, representante de la empresa Microsoft, vicepresidente
y asesor del departamento legal de esta empresa. Steve representa a una de las más ricas y más potentes empresas del mundo digital, y por eso me gustaría preguntarle sobre las tendencias que él percibe y las amenazas que él ve después de la pandemia o durante la pandemia. Gracias por poder participar en esta conferencia. Yo quería venir a Katowice, pero desafortunadamente hace 10 días tuve que cambiar mis planes. Mi perspectiva es la perspectiva de un país, de una persona que trabaja en una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y como ya lo hemos dicho, tenemos que pensar cuál es nuestra situación actual y cómo esta situación era en el pasado. Vemos que las tendencias que observamos ahora son tendencias que se han ido desarrollando desde hace un buen tiempo. Tenemos grandes empresas digitales, tenemos internet, tenemos una competencia global. Y estas empresas tratan de velar por los derechos humanos, tratan de cooperar con entidades como la ONU, se mantiene un diálogo entre estas entidades y las plataformas digitales para que estas plataformas respondan a los desafíos tecnológicos y respeten las regulaciones. Sin embargo, me parece que ahora mismo nos estamos concentrando más en temas sociales. Por eso tenemos que pensar por qué las empresas trabajan de esta forma, cómo trabajan y cómo deberían trabajar, por qué algunas empresas funcionan en el formato en el que funcionan y si se debería este tipo de actividad económica se debería mantener en el futuro, tomando en cuenta todos los riesgos y las amenazas. Así que deberíamos reflexionar sobre por qué las empresas de este tipo están presentes en el mercado. Y aquí el profesor Callen Meyer de la Universidad de Oxford trató de presentar una respuesta y él dijo que las empresas funcionan para solucionar problemas de las personas en todo el mundo y hacerlo de forma rentable. Así que obviamente las empresas funcionan para generar beneficios, porque ese es su principal objetivo. Pero no se debería tratar solamente del beneficio y la rentabilidad, sino que las empresas deberían concentrarse también en solucionar problemas de las personas en todo el mundo. Y eso es la forma de la que Microsoft trabaja y también otras empresas tecnológicas. Así que si hablamos de la inclusión social, socioeconómica, ahora tenemos cierto cambio de la óptica a causa de la pandemia COVID y pienso que tenemos que analizar esta dinámica de los cambios. Vemos que las expectativas de los ciudadanos son ahora más claras y son presentadas de una forma más explícita. Y me parece que todos los participantes de este ecosistema tan amplio, es decir, los activistas para los derechos humanos, representantes de ONGs, tienen que velar por plantear las preguntas apropiadas y participar en la creación de soluciones. Así que no se trata de que solamente las empresas digitales por sí solas busquen soluciones, pero que sea una perspectiva multilateral. Pienso que deberíamos concentrarnos en dirigirnos hacia un modelo socioeconómico más inclusivo, incluyendo un desarrollo inclusivo digital para que todos tengan acceso al desarrollo generado por las entidades presentes en el mercado. Esto tiene que suceder en todos los continentes, en todos los países y regiones, independientemente si hablamos de países del norte o del así llamado Global Sur, o si son zonas rurales o urbanas, todos deberían tener acceso a tecnologías avanzadas, que es un gran desafío porque obviamente
en el mundo tenemos miles de millones de personas, personas con discapacidades. Tenemos que hacer que la tecnología esté a su disposición también. Un reto adicional es el cambio climático y tratar de reducir la huella de carbono. Todo esto son complicaciones adicionales. Por otra parte, las empresas farmacéuticas, las empresas tecnológicas también proponen propuestas para resolver el problema global que deriva de la pandemia actual. Y hay que también subrayar el tema de la educación. A causa de la pandemia, muchos niños no pueden participar en las clases en escuelas. Tenemos que cooperar, nosotros cooperamos con entidades non-profit para suministrar servicios digitales también a aquellos niños que se encuentran marginados para que ninguna persona, ningún niño se quede atrás y dependa de sí solo. Pienso que se debe subrayar una cooperación multilateral, una cooperación en la que van a participar empresas, gobiernos y también aquellos que representan las voces de las personas con necesidades que hay que responder. Nosotros en Microsoft siempre pensamos en que tenemos que poner al ser humano en el centro para satisfacer sus necesidades y que tenemos una importante responsabilidad para asegurar el mayor acceso a las nuevas tecnologías. Y eso es como nosotros percibimos nuestro papel. Queremos aumentar el acceso a la tecnología, pero también queremos que la gente tenga cada vez más una sensación de que participa, de que su voz cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido comentarios muy interesantes que tienen que ver con diferentes aspectos de la problemática que estamos debatiendo hoy. Muchas gracias por haber mencionado que toda la actividad, también aquella que se desenvuelve en el mundo digital, debe tener en el centro al ser humano, porque todos somos seres humanos e incluso cuando hablamos del mundo digital, es un mundo en el que participan seres humanos. No existe un mundo digital sin las personas, a pesar de que a veces hagamos esta distinción entre el mundo real y el mundo virtual. No existe un mundo virtual sin seres humanos. Nos estamos preparando para el mundo del futuro, nos estamos preparando para la transformación digital. Hemos hablado de qué forma la tecnología puede servir al hombre y ahora me gustaría dirigirme a Jess. Steve mencionó la importancia de la rentabilidad para las empresas, aunque también es verdad que muchas de las soluciones que se realizan pueden ser soluciones que no son rentables. Tu organización se ocupa de soluciones tecnológicas que apoyan la creación de redes sociales y me gustaría que habláramos ahora de qué manera aumentar, concienciar y llegar a los líderes que toman decisiones en el mundo de las nuevas políticas digitales. ¿Cuáles son las tendencias que tú observas al respecto? Me parece que vale la pena empezar del aspecto de la transparencia. Es un punto de partida sobre los cambios positivos. Empecemos diciendo que Internet puede favorecer la transparencia en cuanto a varios temas, porque con toda seguridad, cada vez que hablamos sobre personas que tienen muy reducido su acceso al Internet, todo el tiempo nos falta transparencia durante este debate sobre las desigualdades y el acceso desigual a los servicios
de distinto carácter que se encuentran a disposición de las personas en el espacio digital. Así que cuando hablamos de la inclusión social, tenemos que ser muy transparentes. La transparencia en sí no es suficiente, obviamente. Cuando hablamos de la toma de decisiones a nivel de órganos de implementación de nuevas políticas, obviamente hay que recordar que ellos tienen que tener esa conciencia de qué delicados son estas cuestiones. Algunos de los líderes que toman las decisiones ya hablan de la brecha digital, hablan de diferentes temas también en el contexto de la pandemia COVID-19 y tratan de participar en la transformación digital. Tratan de poner a disposición mayores presupuestos para nuevas infraestructuras. Así que hay líderes que tienen mayor conciencia, pero hay veces también que es una postura que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, a veces se trata solamente de suministrar Internet a zonas donde antes Internet no era accesible. Pero a menudo se olvida de que solamente la mera infraestructura no es suficiente para que aquellas zonas que durante mucho tiempo se quedaron atrás, para que estas zonas puedan alcanzar aquel progreso que fue experimentado en las mega urbes. Así que hay que concienciar a los líderes de todos estos matices si queremos que los cambios que se implementen sean cambios positivos. Así que yo veo aquí muchos retos en lo referente a cómo aumentar este nivel de comprensión, de entendimiento, de conciencia. Algunos desafíos han sido aquí presentados. Tenemos que pensar cómo superar esos desafíos y también tenemos que reflexionar sobre de qué manera dirigir, responder a aquellas necesidades que ya han sido identificadas en el pasado y las nuevas necesidades que ahora están por delante. La transparencia, sí, es algo que es una tendencia nueva. Se trata de entender la importancia que tiene que las plataformas digitales asuman responsabilidad, que puedan ser, que puedan trabajar para la sociedad y que puedan ser controladas. Ahora me dirijo a Scott Campbell de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Hablamos de la revolución digital, hablamos de la influencia creciente de las plataformas digitales, pero también sabemos que en Internet hay muchos fenómenos negativos, que a menudo hay violaciones de derechos humanos, en especial en cuanto a mujeres y niños, etcétera. Y algunas de nuestras investigaciones realmente demuestran que tenemos que reflexionar sobre la influencia negativa de algunas tecnologías, tanto a nivel de discurso político como también en cuanto al papel de las diferentes instituciones. Y por eso me gustaría preguntar qué es lo que sucede en este aspecto en los últimos años. Muchas gracias por esta pregunta y también agradezco a los otros panelistas. Agradezco los comentarios introductorios. Al mismo tiempo, parece que ya no tengo mucha cosa que añadir. Voy a hacer hincapié en algunas cosas que ya han sido mencionadas. Es verdad, la transparencia es un asunto muy relevante y aquí no voy a entrar más en detalle. Solamente hago esta constatación.
Me voy a referir a la cuestión siguiente. ¿Por qué cada vez más tenemos miedo o nos preocupa qué es lo que pasa a veces en Internet? Creo que las formas de violación de los derechos humanos que observamos en la red no son nuevas. Sin embargo, la pandemia de COVID hizo que estas manifestaciones de las violaciones de los derechos humanos sean ahora más visibles. Vemos que hay colectivos en la sociedad que antes ya estaban marginalizadas o se perseguían, ahora estos fenómenos simplemente, en su caso, se han intensificado. Vemos que estas comunidades marginalizadas durante las crisis, como esta crisis pandémica, son las más vulnerables. O sea, yo creo que la pandemia simplemente subrayó las desigualdades ya existentes. En este momento vemos de forma clara qué es lo que sucede con aquellas personas que no pueden trabajar utilizando para este objetivo el ciberespacio. Así que, de nuevo, la pandemia simplemente intensificó los fenómenos anteriores. En cuanto al respeto por los derechos humanos, es una cuestión de suma importancia, ya que los derechos humanos constituyen la base para todos los sistemas democráticos. Y, por desgracia, en los últimos años notamos que el espacio público digital se vuelve cada vez menos seguro y menos inclusivo. Desafortunadamente, esta situación negativa hace que tengamos que reflexionar cada vez más sobre estas cuestiones. Creo que es todo de mi parte en este momento. Muchas gracias, Scott. Me gustaría preguntar si alguien de las personas presentes en la sala en Katowice quiere plantear una pregunta a los panelistas. Tenemos a nuestra disposición un micrófono. Nos podemos acercar a ustedes para que puedan plantear su pregunta. Si alguien está en línea, puede plantear la pregunta que tenga en el chat. Scott, tú trabajas para la ONU. Me gustaría preguntarte qué es lo que hace tu agencia para proteger estos derechos humanos. Es que se habla mucho sobre la protección de los datos, sobre la desinformación. ¿Nos puedes contar a qué os dedicáis en vuestro trabajo día a día? Gracias por esta pregunta. Precisamente es la materia a la que nos dedicamos en nuestro trabajo cotidiano. Y tengo que decir que Internet brinda la oportunidad de, o para los regímenes totalitarios, y estos pueden promoverse a través del ciberespacio. Y cada vez notamos más sucesos preocupantes. En el contexto de la pandemia del COVID, vimos que en algunos lugares del mundo los derechos humanos estaban bastante limitados, esto en general. Pero una tendencia más concreta que hemos notado es que, por ejemplo, muchos de los temas sanitarios relacionados con la salud provocan en Internet mucha desinformación. O sea, hay mucha desinformación que tiene que ver con estos temas. También se abusa mucho de los datos personales en Internet.
Asimismo, quiero decir que existe un riesgo real de que muchas de nuestras reacciones urgentes ante la pandemia del COVID-19 tenga una mala influencia a nivel del respeto por los derechos humanos. Así que creo que podremos presenciar unas consecuencias más a largo plazo en materia de la libertad de expresión y del respeto por los derechos humanos en general. Sara y Steve hablaron sobre el acceso a la educación y en el marco de la ONU intentamos fomentar la conectividad global en cooperación con el sector privado. Hacemos todo para luchar contra la exclusión digital. Si se apaga Internet, mucha gente pierde acceso a la educación y a otros servicios y a otros derechos. Gracias. Veo que hay una persona aquí en Katowice que ha levantado la mano. Pero antes de pasarle la palabra, me gustaría mencionar que hoy ha sido publicado un informe anual sobre los periodistas que han sido encarcelados debido a su trabajo. Se trata de 293 personas encarceladas. Hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión constituye uno de los derechos más importantes en la democracia. Es también uno de los derechos que garantiza la paz. Y en este momento, en varias partes del mundo, vemos manifestaciones de extremismos. Asimismo, vemos cómo grandes multinacionales gestionan nuestro espacio público. Vemos cómo y hasta qué punto influyen las decisiones que tomamos. Lo ha mencionado Steve. Y todo esto puede tener un impacto muy negativo en el espacio público. Yo creo que el último año lo demostró de forma muy nítida. Por ejemplo, piensen en lo que pasa en Facebook. Otra vez estamos hablando sobre la transparencia, es decir, tenemos que descubrir qué es lo que todavía no sabemos. Pero bueno, en este momento ya me gustaría pasar la palabra a nuestro público. Buenos días, yo soy de Gambia. Gracias por la posibilidad de plantear esta pregunta. Me gustaría preguntar a nuestros panelistas qué es lo que piensan sobre la hoja de ruta propuesta por el secretario general. Este documento se refiere al tema de la inclusión digital y hace referencia sobre todo a las personas más vulnerables. Me gustaría saber de qué manera podemos garantizar esta inclusión social a todos, especialmente a aquellas personas más vulnerables y a las comunidades más marginalizadas. Gracias por esta pregunta. Vamos a leer otra pregunta que ha sido planteada en el chat. Cedemos la palabra a Amir para plantear la pregunta personalmente. Buenos días a todos. Tanto a los panelistas como a todos los participantes. En primer lugar, me gustaría agradecer al gobierno polaco por la organización de esta edición de la Cumbre Digital IGF. Gracias por esta organización tan ejemplar. Agradezco también poder estar aquí presente en esta sesión. Me gustaría plantear una pregunta relacionada con los derechos humanos en el ciberespacio. Actualmente presenciamos una
ciberguerra, ya que presenciamos muchos ciberataques. Hay muchas amenazas presentes en el ciberespacio. Sabemos que estas incidencias tienen lugar en muchos países del mundo. Sabemos que una de las soluciones consistiría en sanciones digitales, unilaterales. Pero si se introducen estas sanciones, estas pueden ser muy perjudiciales, sobre todo durante la pandemia del coronavirus, porque estas sanciones podrían afectar diferentes áreas del ciberespacio. Por ejemplo, las inversiones en la infraestructura relacionada con la tecnología digital podrían afectar varias soluciones digitales, el acceso a la red, y todo esto que acabo de enumerar son valores fundamentales que tienen que ser respetados si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso yo considero que existen unos derechos inalienables, como el derecho a realizar la actividad económica, el derecho a participar de forma activa en Internet. Pero se dan situaciones en que hay universidades que, por ejemplo, no tienen acceso a varios datos científicos. Por ejemplo, en Irán, muchos investigadores tienen limitado el acceso a Google o Apple debido a las sanciones que se imponen contra los estados en que estos investigadores trabajan y funcionan. Mi pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer la ONU ante esa situación? A lo mejor deberíamos tener algunas normas, algunos estándares relacionados con esta imposición de sanciones digitales que pueden al mismo tiempo perjudicar los usuarios de Internet. Es decir, estas sanciones digitales se utilizan para ejercer presión sobre algunos gobiernos, pero al mismo tiempo pueden discriminar los usuarios normales y corrientes de Internet. ¿Cómo podemos solucionar este problema? 2021 en Katowice. Creo que en las conclusiones de esta cumbre IGF deberíamos referirnos a esta cuestión tan vital. Gracias por haber podido tomar la palabra. Gracias por esta opinión, por este comentario. Ha sido un comentario interesante relacionado con una cuestión de suma importancia. Estamos hablando sobre sanciones. No nos olvidemos de que sanciones se imponen contra países concretos de forma planificada. O sea, no estamos hablando sobre apagar Internet por casualidad. No. Las sanciones son consecuencias de varias decisiones concretas y conscientes. Así que hay que pensar qué se puede hacer para no limitar de paso los derechos de los usuarios de Internet. En este momento voy a pedir a los panelistas que respondan a las dos preguntas planteadas. La primera tenía que ver con la inclusión digital, sobre todo de las personas más vulnerables, y la segunda cuestión que tiene que ver con estas sanciones digitales. Y me gustaría añadir una tercera cuestión. Pensemos qué es lo que podemos hacer en nuestra cumbre para fomentar y promover los derechos humanos. Sara, te paso la palabra. Gracias por estas preguntas. Primero voy a referirme a la cuestión de los servicios básicos. De nuevo, me gustaría mencionar el tema de la educación. En este aspecto se necesita todo un conjunto de factores. Primero tenemos que garantizar estos servicios por precios asequibles. Necesitamos la cooperación de varias entidades para que esto sea
posible. Los profesores digitales tienen que tener ciertas competencias digitales tecnológicas para que puedan dar clase a través de Internet. Esto gana una importancia especial, sobre todo en los países en desarrollo. Por tanto, estamos hablando de una serie de condiciones que hay que cumplir para que sea posible. Voy a referirme a la cuestión de la exclusión digital. Sé que en muchos países, por ejemplo, en Uganda, hubo una situación en que todos los ciudadanos perdieron acceso a Internet. Tenemos que hacer todo para evitar este tipo de situaciones. Es importante que la gente tenga acceso ininterrumpido a los servicios básicos. Este acceso no se puede limitar. Para que esto sea posible, tenemos que construir una conciencia entre la gente. Esto sería todo. Gracias, Sara. Scott, te paso la palabra. Si puedes coger la pregunta relacionada con las sanciones. Y también me gustaría que nos contaras qué papel o qué es lo que puede hacer la cumbre IGF para proteger mejor los derechos humanos. Gracias. El participante de Gambia ha planteado una pregunta excelente. Porque en su pregunta subrayó la importancia de incluir digitalmente a las personas más vulnerables. Tenemos que enfocar este asunto de forma adecuada. Tenemos que verificar a todo momento si los derechos humanos se respetan. Asimismo, tenemos que aumentar la inclusión social aprovechando las nuevas tecnologías. Creo que aquí hay mucho que hacer por parte del sector privado y el sector público. Tanto el sector público como el sector privado debería, en primer lugar, cooperar y, segundo, no pueden olvidar las consecuencias de ciertas acciones que se emprenden desde el punto de vista de los derechos humanos. Cada producto disponible en Internet puede afectar de forma positiva o negativa sobre los derechos humanos. Cada producto puede promover o perjudicar los derechos humanos. En cuanto al papel de la cumbre IGF, aquí podríamos decir muchas cosas, ya que esta cumbre influye muchos aspectos de la vida y la actividad de muchas entidades. Por ejemplo, los gobiernos pueden inspirarse en este foro a la hora de legislar. En los últimos años van surgiendo nuevas leyes, nuevos actos legales que regulan los temas que se comentan aquí en este foro. Todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, yo creo que la cumbre IGF puede marcar el camino que deberían seguir a continuación varias entidades. Creo que en este foro deberíamos promover la idea de una Internet unida, segura y accesible a todos. Y lo que ha dicho Steve, los derechos humanos y el ser humano tienen que estar siempre en el centro de todo lo que sucede en Internet. Gracias. Ahora voy a dirigirme a Steve. Hemos hablado sobre la importancia de la inclusión y es difícil hablar sobre la inclusión de colectivos de personas que viven en aquellos países
cubiertos por las mencionadas sanciones digitales. Así que, ¿cómo ves tú esta cuestión de sanciones digitales? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de una persona, que dirige una empresa situada en Estados Unidos? Yo aquí me expreso en base a mis experiencias que tengo desde hace 10 años trabajando en Microsoft. Yo me he ocupado también de estos temas. En primer lugar, hay que decir que hay algo como la diplomacia, como el derecho internacional, como los contactos intergubernamentales, como las actividades en el marco de la ONU. Y en todos estos niveles hay muchas actividades. No son las empresas las que toman estas decisiones. Nosotros no estamos por encima de la ley. Nosotros trabajamos en el marco de la ley. Nosotros, como Microsoft, tenemos que hacer todo en conformidad a la ley. Sin embargo, obviamente, de vez en cuando tratamos de estar en contacto con representantes del Congreso para tener cierta influencia sobre el sistema regulatorio. Sin embargo, no se puede esperar que alguna empresa americana le diga al gobierno de otro país qué es lo que ese gobierno debe hacer en cuanto a lo que este gobierno hace con sus ciudadanos. Nosotros no tenemos este poder. Obviamente, Microsoft podría decir, vale, bien, nosotros nos gustaría que se realizara algún tipo de boicot en cuanto a algún país para actuar en favor de los ciudadanos de ese país, pero nosotros no tenemos ese poder. Nosotros tenemos que adaptarnos a la ley. Nosotros podemos encaminar ciertas acciones, pero siempre estas acciones tienen que ser realizadas de forma responsable, también si queremos actuar en favor de los derechos humanos. Así que consideramos que el diálogo es una herramienta mucho más responsable y mucho mejor que tomar esa postura de evitar a todos aquellos que pueden causar algún tipo de problemas. No podemos cerrar los ojos a algunos problemas. Tenemos que tratar de solucionar problemas mediante el diálogo. Y por eso considero que la ONU es una buena plataforma para mantener este diálogo. A nosotros nos importa participar en este tipo de debates. Nos importa la inclusión social, promover la inclusión social también en el espacio digital. Tratamos de luchar contra las amenazas del ciberespacio. Tratamos de promover la seguridad en el espacio digital. Obviamente sabemos que la situación no es idónea y hay mucho por delante que hacer. En cuanto a el boicot y los boicots y los mecanismos que impiden el acceso a ciertos servicios en Internet, me parece que yo ya he hablado sobre esto con Scott y se llevan a cabo debates también en el marco de la ONU. Ciertos derechos son derechos que no son garantizados y uno de estos derechos es el derecho a no ser sometido a una vigilancia, un espionaje que no esté de acuerdo a la ley. Y hay que decir de verdad que este derecho no siempre es realizado y tenemos que buscar las formas de evitar esta amenaza y cómo reaccionar a este tipo de amenazas. Hay que subrayar en este contexto también algo que ya ha sido aquí mencionado, es decir, la transparencia. Sabemos que todas las decisiones deberían ser adoptadas de una forma más transparente, porque gracias a eso serán decisiones más responsables. Gracias, Steve. Seguramente la transparencia, una mayor transparencia es algo importante, al igual que las reacciones a las sanciones que se podría aplicar en el mundo. Vemos también las maneras de las cuales se aprovecha, por ejemplo, los medios de comunicación. Hemos visto que se aprovecha los medios de comunicación para luchar contra la democracia, para
demolir gobiernos. Lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Myanmar. Es difícil decir qué políticas deberían o qué regulaciones deberían seguir las plataformas digitales en esos países para actuar en conformidad a la ley y a la responsabilidad. Yo soy representante de la sociedad que trabaja en el Reino Unido, la empresa Yamra Technologies. Y mi pregunta se refiere a la responsabilidad social de las empresas. ¿De qué forma la IGF puede ayudar a empresas como la nuestra para ayudar al desarrollo de las comunidades locales? ¿Existe alguna plataforma donde podemos intercambiar información? Obviamente nosotros no somos una empresa tan grande como Microsoft, somos una empresa mediana, pero sí nos gustaría tomar medidas activas en cuanto a la responsabilidad social de las empresas. ¿Existe alguna plataforma que nos ayudara a involucrarnos más en proyectos de responsabilidad social de las empresas? Muchas gracias por esta pregunta. Trataremos de responder esta pregunta. Sin embargo, antes me gustaría leer dos preguntas que aparecieron en el chat. Hay dos preguntas. La primera pregunta es para Scott. Si la pandemia COVID-19 ha empeorado la situación en cuanto a el espionaje de los usuarios, ¿ha empeorado o simplemente lo ha hecho más visible? Veo que cada vez esto de el espionaje, la invigilación, la vigilancia, es algo que aparece cada vez más frecuentemente en nuestros debates. Por eso me gustaría que nuestros panelistas hablaran sobre este tema en el contexto de derechos humanos. Se habla mucho de la publicidad enfocada que sigue al usuario. Me gustaría que debatiéramos sobre esto. Bien, quería leer una pregunta más, pero no. Ahora me dirijo hacia Jess. Hablando de este tema, ¿qué es lo que podríamos hacer para aumentar la inclusión, pero al mismo tiempo no empeorar el sistema, no llevar a que la vigilancia en Internet sea incluso mayor? Me parece que muchas veces durante las crisis la gente dice, vale, voy a transmitir mis datos al gobierno, datos como mi ubicación, mi situación, para que el gobierno sepa cómo contactarme conmigo de la forma más fácil en una situación de crisis. Sin embargo, son datos que la gente comparte durante las crisis de una forma voluntaria, pero no se puede aprovechar de esto demasiado. Hay situaciones donde, por ejemplo, no hay cobertura de teléfono y entonces la gente a menudo entra a medios sociales para poner ahí información de que necesitan ayuda de forma urgente. Entonces, tenemos que entender un poco mejor lo que sucede en el ciberespacio. Cuando alguien realmente necesita ayuda y un grupo específico puede ayudar a esa persona,
protegiendo al mismo tiempo los datos personales de estas personas que piden ayuda. En especial cuando se trata de los medios sociales, es algo muy difícil, especialmente cuando estamos en una situación de crisis, porque estamos en una situación de crisis, publicamos esto en los medios sociales, significa que nosotros buscamos llamar la atención de la sociedad civil, quizás de el gobierno. Queremos enviar una señal de que necesitamos ayuda y ahora nuestro papel es equilibrar esta situación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer que esta información llegue a las personas que debe llegar y al mismo tiempo protegiendo los datos del usuario? Así que en estas actividades, en estas investigaciones que estamos llevando a cabo, no deberían participar solamente empresas digitales, pero también entidades académicas, representantes de la sociedad civil. Bien, ahora quiero pasar a Sara. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? ¿Cuáles son las amenazas que tú ves en cuanto a esta profunda vigilancia, espionaje incluso en Internet? Pienso que sí es posible hacer algo. Yo lo llamaría un acto de resistencia. Por ejemplo, WhatsApp nos envía a menudo información que se refiere a que si tú antes de cierta fecha no aceptas los reglamentos del uso de WhatsApp, sucederá esto o aquello. Por ejemplo, si rechazas el reglamento de WhatsApp, empezarás a transmitir directamente tus datos y la empresa podrá aprovechar de tus datos. Me parece que es importante cierta acción de resistencia. Por ejemplo, podemos decidirnos todos a cubrir la cámara en nuestro notebook para que nadie vea nuestra imagen. Puede ser que pues este tipo de resistencia ciudadana para estar en contra de esta vigilancia. Bien, cedo la voz a Scott. Me gustaría preguntar la perspectiva de la ONU, qué es lo que sucede ahora en la oficina del alto comisionario. Por favor, cuéntanos un poco sobre esto. Por ejemplo, las aplicaciones que se pusieron en marcha durante el COVID-19. Sí, el tema de la vigilancia es algo que nosotros nos interesa, en especial durante la pandemia COVID-19, porque esta vigilancia durante la pandemia COVID ha destacado, o sea, nos hemos dado cuenta muy claramente de esta vigilancia, del alto y rápido crecimiento de este tipo de tecnologías de seguimiento, de vigilancia, como también la necesidad de que tenemos que compartir nuestros datos en la situación pandémica. Lo hemos mencionado esta mañana, que cada vez más tiempo dedicamos a las tecnologías de vigilancia. Nuestra oficina hace poco publicó un informe en septiembre sobre la inteligencia artificial y también el derecho a la privacidad. Y seguramente seguiremos investigando sobre esto. El alto comisionario de los derechos humanos en realidad hace un llamamiento para prohibir el uso de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial que están
que son contradictorias con los derechos humanos. Y me parece que este tipo de limitaciones son absolutamente necesarias antes de que realicemos las investigaciones pertinentes de diligencia para entender cuál de estas tecnologías se puede permitir. Me parece que tanto las sociedades tecnológicas como también las entidades de fuera de este entorno digital deberían participar en el desarrollo de políticas para proteger los derechos humanos en este ámbito, y seguramente la ONU participará muy ampliamente en este debate, aunque también los gobiernos a nivel nacional tienen que pensar sobre la creación de un marco regulatorio para las tecnologías de vigilancia, porque tenemos que analizar este tipo de tecnologías como posibles amenazas para los derechos humanos, para el derecho a la privacidad. Así que tenemos que crear todo un marco regulatorio para impedir el uso difundido de este tipo de tecnologías de vigilancia. Yo subrayaría dos aspectos. Por un lado, de momento estamos hablando sobre ciertos principios en cuanto a este problema, todavía no sobre un marco regulatorio, sobre leyes estrictas a seguir. Recordemos que la tecnología en sí no es algo que conduce a la violación de los derechos humanos. Tú mencionaste sobre una moratoria para el uso de las tecnologías de reconocimiento de las caras. Me parece que durante el COVID-19 se ha puesto en marcha muchas plataformas de este tipo, que son sistemas que potencialmente son una amenaza, un riesgo. Me refiero a sistemas biométricos que hacen el tratamiento de nuestros datos, que después no sabemos exactamente qué pasa con esos datos. Pregunta para Steve. Vemos que Google y Apple y están tratando de implementar sistemas para trazar la difusión del coronavirus, que pueden ser aprovechados por los gobiernos, pero al mismo tiempo vemos que estos sistemas no son percibidos con gran entusiasmo porque falta una confianza común. ¿Podrías tú referirte a esta falta de confianza y podrías referirte tú, reflexionar sobre la problemática que estamos debatiendo de los derechos humanos, de la vigilancia, de la protección de derechos humanos? ¿Cómo ustedes superan estos problemas? Bueno, todo un gran número de preguntas. Yo empezaría diciendo que nunca he estado yo personalmente, no he participado en el desarrollo de las aplicaciones que usted acaba de mencionar. Sin embargo, estas nuevas aplicaciones que aparecieron, que surgieron con la pandemia, no se refieren tanto con la falta de confianza, pero más bien tienen que ver con la cuestión de que sospechamos a los gobiernos de que quieren tener cada vez más control. Yo presentaré nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva en Microsoft es la siguiente. Consideramos que es muy importante regular las formas de uso. Regresamos aquí a algo que yo llamaría un contrato social básico. Consideramos que buenas regulaciones nos hacen falta a todos. Y las buenas regulaciones tienen que ser regulaciones muy conscientes que toman en cuenta tanto los beneficios como las amenazas que derivan de las nuevas tecnologías, que tienen que ver con un perfecto entendimiento de las nuevas tecnologías.
En cuanto a los principios de la ONU, no diría que su debilidad es que no sean leyes obligatorias. Yo diría que son principios que nos conciernen a todos justamente en situación de falta de regulaciones concretas. Así que yo estoy contento de que el sector digital coopere al respecto con la ONU. Me parece que durante la pandemia del COVID nos hemos dado cuenta que los gobiernos quieren tener cada vez más acceso a nuestros datos, mucho mayor que en el pasado. Se han realizado investigaciones epidemiológicas que requerían suministro de ciertos datos, pero yo diría un poco quizás más en general que lo que observamos en las últimas décadas, porque no solamente durante los últimos 2 años de la pandemia, pero en mayor tiempo, es que tenemos que ver con un mundo que es cada vez menos anónimo. Antiguamente, si yo iba por la calle y alguien me hacía una foto, yo no tenía miedo de que esta foto aparecía en internet y alguien me identificaría. Ahora, si alguien me hace una foto y la pone en internet, muy rápidamente podré ser identificado. Antes era simplemente una foto de una persona que iba caminando por la calle de forma anónima. Las nuevas tecnologías de vigilancia han cambiado totalmente nuestra realidad. Ya no podemos guardar el anonimato en el espacio público. Y pienso que es algo que no nos gusta. Yo, por ejemplo, no participo en ninguno de los medios sociales justamente porque tengo miedo a que mi privacidad no sea lo suficientemente protegida. No quiero que mis datos sean absorbidos por el mundo digital y después yo no tenga ningún control sobre ello. No quiero que cualquier persona pueda conocer mi privacidad. Así que yo pienso que necesitamos un debate concreto sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías antes de implementar regulaciones en todo el mundo que vaya a frenar el desarrollo de los países en vías de desarrollo, obligándoles a adoptar este tipo de regulaciones. Y esto nos conduce a la siguiente parte de nuestro debate. Ahora vamos a pasar al tema de las estrategias posibles referentes a la gobernanza. Y aquí, durante la sesión preparatoria, surgieron ciertos aspectos interesantes en cuanto a estas estrategias de gobernanza, porque son los gobiernos que son responsables por el respeto a los derechos humanos. Obviamente, el sector privado tiene su papel, pero la responsabilidad recae sobre las administraciones públicas y son los gobiernos los que deberían coordinar estos esfuerzos también en el ámbito internacional. Y en cuanto a estos temas de inclusión, me gustaría retomar una de las preguntas que apareció en la chat sobre las personas internamente relocadas. Aquellas personas que son relocadas a causas de conflictos en sus países, ¿cómo asegurar a estas personas el acceso a tecnologías digitales? ¿Cómo asegurar su inclusión digital? Así que durante la fase preparatoria se dijo que valdría la pena tener un documento internacional referente al aprovechamiento de las tecnologías digitales y los datos de conformidad con las normas que permiten proteger los derechos humanos. Me gustaría ahora preguntar a nuestros panelistas sobre las posibilidades de creación de un documento así, y me gustaría que reflexionemos sobre los posibles obstáculos que podrían dificultar la cooperación internacional al respecto, como por ejemplo obstáculos referentes a la competencia entre las empresas privadas o cuestiones referentes a la seguridad de los gobiernos, de los estados.
son temas que me gustaría que debatiéramos porque me parece que son importantes en el contexto que estamos hablando. Hemos dicho también que la gobernanza de Internet debería ser una gobernanza multilateral. Es algo difícil si queremos alcanzar algún compromiso en cuanto a, sobre cosas que pueden tener influencia sobre las competencias, la competencia de las empresas o la seguridad del Estado. ¿Cómo garantizar los intereses de los diferentes interesados y al mismo tiempo que sea un enfoque multilateral? Como ya lo hemos mencionado durante nuestro debate, se debe tratar datos garantizando el respeto de los derechos humanos, de manera que los usuarios tengan plena seguridad de que independientemente de lo que hagan en Internet, sus derechos se vean protegidos. Y también me gustaría reflexionar sobre la tecnología que debería ser una tecnología responsable. ¿Cómo asegurar que personas, especialmente personas vulnerables, que sus derechos sean protegidos, en especial en un contexto donde las tecnologías se desarrollan cada vez más rápido? Así que la protección de estos derechos tienen que ser protegidos también de cara al futuro. Por favor, pido a nuestros panelistas que reflexionen sobre esto y después tendremos tiempo para preguntas. Primero, Scott, gracias. Muchas gracias, Courtney. Se podría decir mucho sobre este tema, pero voy a comenzar diciendo, o más bien refiriéndome a los últimos comentarios sobre la falta de confianza que estamos presenciando en los últimos tiempos. Después pasaré al tema de la responsabilidad y otros asuntos mencionados. Sabemos que, por ejemplo, Apple y Google crearon una aplicación para seguir la diseminación del virus, pero también vimos que la sociedad no confía en los gobiernos, en lo que se hace en el espacio público. ¿Y cómo podemos ganar esta confianza? Pues fomentando los derechos humanos y teniendo en cuenta todos estos valores a la hora de elaborar, de crear nuevos algoritmos. También tenemos que hacer todo para después poder hacer, para después poder responsabilizar a estas empresas que crean estas aplicaciones si alguna cosa va mal. En cuanto a este documento internacional que has mencionado, hablamos sobre las orientaciones de la ONU, que ya existen, pero las orientaciones, un documento con orientaciones no es un documento vinculante. Sin embargo, en los últimos tiempos se han hecho esfuerzos para convertir este documento en un acuerdo vinculante para las partes firmantes de este documento. Por desgracia, de momento no se ha alcanzado este objetivo. Se están llevando a cabo trabajos para crear nuevas regulaciones. Sin embargo, esto puede perjudicar la inclusión digital. Y yo creo que el Foro de Gobernanza de Internet desempeña un papel importante para crear un marco adecuado para crear este tipo de documentos, herramientas que garanticen el respeto por los derechos humanos, sobre todo en el ciberespacio. El objetivo es que el ciberespacio sea lo más inclusivo posible, lo más abierto posible. Este es nuestro objetivo principal. Y, de nuevo, los derechos humanos deberían colocarse siempre en el centro de este debate. Yo creo que las regulaciones deberían estar muy bien pensadas
Steve también ha mencionado este tema, unas regulaciones, una normativa bien pensada, bien creada, puede regular bien este ciberespacio. Si la regulación tuviera algunos defectos, esto puede llevar a una mayor exclusión digital. Así que creo que los foros de Internet, los foros de gobernanza de Internet pueden desempeñar aquí un papel muy importante. Ahora me gustaría referirme al tema de la responsabilidad y la transparencia. Me voy a referir al sector privado y a los órganos de la administración pública. Pues simplemente creo que hay que garantizar tanto la responsabilidad de estas entidades como la transparencia. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera referirse a estos comentarios, a estas preguntas? ¿Creen que un documento legalmente vinculante sería una buena solución? Sara, Jess, vosotros representáis aquí la sociedad civil. Sara, a lo mejor tú podrías presentar la perspectiva de una organización que funciona sin ánimo de lucro. ¿Crees que es la dirección adecuada en que deberíamos avanzar? Sí, yo creo que sí. Asimismo, considero muy importante que organicemos encuentros multilaterales como este foro para entender la perspectiva de todas las partes interesadas. Muchas veces hay asuntos relevantes que se comentan, sin embargo, la perspectiva de diferentes partes interesadas son diferentes. Cada grupo, cada colectivo, cada entidad tiene sus propios intereses. Por tanto, creo que cada parte tiene su perspectiva y hay que tenerla en cuenta cuando se lleva a cabo este tipo de debates. Sara, ¿cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo con Jess. Estas cuestiones requieren un enfoque multilateral. No podemos esperar que una empresa o un grupo o un colectivo resuelva estos problemas. Todos tienen que implicarse. Aquí me gustaría repetir que este enfoque multilateral es importante tanto en el foro de gobernanza de Internet como en una perspectiva mucho más amplia. A todos los niveles tenemos que garantizar este enfoque multilateral. Diferentes colectivos también representan diferentes valores, tienen capacidades diferentes y competencias muy variadas. Así que después las soluciones alcanzadas serán soluciones inclusivas y responderán a las necesidades de varias comunidades locales. Muchas gracias por tu perspectiva. Y en este momento voy a dirigirme de nuevo a Steve. Nos quedan unos cuantos minutos, en realidad dos minutos, pero veo que también en la sala tenemos varias manos levantadas. También nos ha llegado una pregunta de nuestro Hub de Madagascar y esta pregunta tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fomenta el respeto por los derechos humanos o no. Así que antes de referirme a esta pregunta, antes de que la respondamos, voy a ceder la palabra a Steve. No, primero vamos a escuchar una pregunta de la sala. Buenos días, yo soy de Pakistán y me gustaría plantear una pregunta. Durante la pandemia del coronavirus, Internet se convirtió en una herramienta imprescindible. Es más, fuimos forzados a utilizar Internet para poder teletrabajar, para poder estudiar a distancia. Durante el periodo de la pandemia, también nos dimos cuenta de que iba en aumento la ciberdelincuencia. Últimamente ha habido más ciberataques y vemos que no existen
mecanismos que nos protejan de este tipo de actividad ilegal. No se nos olvide de que esta ciberdelincuencia no conoce de fronteras. Así que es un problema internacional, pero no se hace mucho para combatir este desafío. Resulta difícil conseguir el material de prueba, los órganos de seguridad o las organizaciones internacionales no tienen acceso a información que pudiera facilitar este tipo de investigación. Gracias, gracias por esta pregunta. Veo que hay otra persona en la sala que quiere hacer otra pregunta. Buenos días, yo soy alumno de escuela secundaria, soy de Częstochowa, una ciudad polaca, y me gustaría hacer la pregunta siguiente. Durante la pandemia, en las escuelas, en los puestos de trabajo, en todos los sitios públicos, tenemos que llevar mascarillas. Y, por ejemplo, en la escuela, nuestros profesores nos piden que coloquemos en la cara las mascarillas durante las clases. Muchas veces nosotros decimos que esto es la violación de nuestros derechos. ¿Me podrían confirmar si es verdad o no? Bueno, su pregunta no tiene mucho que ver con el tema que estamos comentando en esta sesión. Sin embargo, de todas formas, muchas gracias por plantear esta pregunta. Me alegra que tengamos aquí algunos representantes de la comunidad joven. Bien, así que antes de que pasemos al resumen de nuestra sesión, voy a pedir a nuestros panelistas que respondan a las preguntas planteadas, sobre todo la pregunta que ha sido planteada en el chat, si necesitamos más regulación que nos proteja de la ciber delincuencia, de la vigilancia, sobre todo en estos tiempos que corren. Nos quedan unos cuantos minutos, sin embargo, yo creo que es una pregunta importante. Voy a pedir a Steve que nos presente su perspectiva. Si pudieras referirte también al tema de la inteligencia artificial en el contexto de los derechos humanos. Sí, tenemos poco tiempo, así que voy a referirme a la cuestión de una tecnología responsable. En la empresa Microsoft es el tema que nos ocupa. Queremos que la tecnología sea responsable. Incluso hemos creado un grupo de trabajo especial para los asuntos de la aplicación responsable de la inteligencia artificial. Y una de nuestras compañeras se dedica exclusivamente a este tema. Es una verdadera especialista en esta materia. Esto nos muestra lo importante que es para nosotros que las nuevas tecnologías, incluida la IA, se cree de forma responsable y que ayude a la gente. Hoy por la mañana tuvimos un pequeño encuentro, una gran reunión, en que había muchas personas interesadas por estas cuestiones, es decir, cómo se elabora este tipo de tecnologías y de qué forma dichas tecnologías pueden perjudicar los derechos humanos. Siempre que hablamos sobre la inteligencia artificial, sobre la automatización, surgen preguntas relacionadas con los derechos humanos. Pero hay que pensar si la inteligencia artificial es un motivo de preocupación, es algo que nos puede perjudicar o, al contrario, algo que puede ayudarnos. Así que en nuestra empresa se realiza este debate. Me imagino que la situación es muy parecida en otras empresas, en otras entidades. Considero que este tipo de debates son muy importantes. Es importante que estos debates se lleven a cabo dentro de varias empresas, pero también hay que hablar de estos temas con diferentes partes interesadas. Todo esto para que las tecnologías que vamos a ir implementando tengan en cuenta la perspectiva de todas las partes interesadas.
Antes de finalizar, me gustaría referirme a la cuestión de este documento vinculante que ha mencionado la moderadora. En cuanto a nuestro punto de vista, seguimos con mucha atención los esfuerzos de la ONU y, asimismo, apreciamos los esfuerzos de la ONU que tienen por objetivo proteger los derechos humanos. Creo que es un proceso muy importante y apreciamos este trabajo. Pero en cuanto a nuestra perspectiva, creo que ya tenemos una declaración que funciona bastante bien. Me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que es un documento excelente que ha sido creado. Creo que deberíamos centrarnos en respetar todo lo que ha sido incluido en este documento en vez de crear otros documentos. Ya existen documentos, cartas, disposiciones existentes. Creo que deberíamos mejorar la implementación de todas estas regulaciones, disposiciones, orientaciones. Esto es mejor que crear nuevos documentos. Así que no comencemos todo desde cero. Ya existen, repito, orientaciones, declaraciones, documentos que responden a las necesidades de la gente de todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es implementarlo mejor. Muchas gracias. Ha habido muchas cosas que comentar. Gracias por estos comentarios a modo de resumen. Ahora paso la palabra a Sara. Por favor, ¿puedes resumir nuestra sesión o esta sección relacionada con el respeto por los derechos humanos? Sé que tú eres especialista en este tema. Voy a comenzar explicando a qué se dedica Mozilla en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, sobre todo, intentamos promover aquellos mecanismos de la IA que sean de ayuda a la humanidad y no aquellos que perjudican a la gente. Se trata de promover la honestidad, la confianza, la seguridad, la transparencia, etc. Por eso nos gustaría cambiar un poco el tono de esta conversación, de este diálogo que se lleva a cabo a nivel global. Yo creo que no deberíamos decir a los usuarios qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no deberían hacer. Yo creo que tenemos que proponer unas soluciones concretas. Y, por ejemplo, Mozilla, en comparación con YouTube, ya ha implementado una serie de productos. Y tengo que decir que gracias a nuestros esfuerzos, a los esfuerzos de Mozilla y gracias a nuestros proyectos, se protege mucho mejor ahora, se protegen mejor los datos personales. Gracias a nuestros proyectos también conseguimos descubrir quién y de qué forma utiliza Internet en África. Fue uno de los proyectos llevados a cabo. Nuestro proyecto buscaba descubrir el perfil de los usuarios de Internet, si eran personas que tenían muchas competencias digitales, porque, por ejemplo, se trataría de alumnos universitarios de informática. Así que fue un estudio bastante interesante. Aquí varias veces se ha dicho que se observa una discriminación debido al género. Por ejemplo, nosotros hacemos todo para que la tecnología sea cada vez más inclusiva. Gracias por tu comentario. Creo que tienes razón. Tenemos que promover soluciones sistémicas que después podrán ser implementadas a nivel internacional. Y tal y como se ha dicho, ya existen tratados internacionales, varios documentos que podrían aprovecharse mejor e implementarse mejor en el contexto de este esfuerzo por respetar mejor los derechos humanos en Internet. Por desgracia, estoy perdiendo conexión.
por Internet. Me gustaría añadir solamente que me ha gustado mucho esta sesión. Gracias por poder participar en ella. Intentaré pasar mis comentarios aprovechando otro canal de comunicación. Gracias. Aquí tenemos un ejemplo vivo de la importancia de la cuestión de conectividad. Así que en este momento creo que voy a pedir a Scott que nos haga un breve resumen. Scott, ¿te puedes referir a la cuestión de estos documentos o tratados legales vinculantes? Claro que sí. Intentaré ser breve. Potential threat to human rights. It's cuando hablamos de la inteligencia artificial, pensamos al mismo tiempo sobre sus lados positivos y sus lados negativos, sobre sus fortalezas y sus debilidades o las amenazas. Hace poco el secretario general ha publicado un informe en que leemos de qué manera la IA puede fomentar y facilitar la inclusión social, la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que al mismo tiempo puede implicar varias amenazas. Así que cuando pensamos sobre la inteligencia artificial, tenemos que tener siempre en la mente el respeto por los derechos humanos. En cuanto a los instrumentos legales internacionales vinculantes, coincido en que se necesitan unas disposiciones más vinculantes. Sin embargo, hay que pensar bien el contenido de este documento. En enero va a comenzar una ronda internacional de deliberaciones sobre el nuevo tratado internacional en materia de ciberseguridad. Creo que sería muy útil tener un tratado internacional vinculante. Sin embargo, si este tratado u otros tratados estuvieran elaborados de una forma poco cuidadosa, pues esto podría implicar algunos problemas y amenazas. El proceso de creación, elaboración de este tipo de documentos tiene que ser transparente. En cuanto a la responsabilidad de las empresas tecnológicas, es otro asunto de suma relevancia. Creo que Steve ha mencionado este tema, si no me equivoco. Cuando hablamos sobre la responsabilidad de estas empresas tecnológicas, primero tenemos que definir qué quiere decir actuar de forma responsable, ética, qué quiere decir llevar a cabo una actividad económica que coloque en el centro al ser humano. Aquí merece la pena referirnos de nuevo a los derechos humanos, porque los derechos humanos son valores universales que todos respetan y todos aceptan. Muchas gracias por los comentarios de todos los panelistas. Agradezco también las preguntas planteadas por los participantes presenciales en nuestro evento y también por las personas conectadas por Internet. Me alegra que haya muchas personas conectadas por Internet y que se encuentran en diferentes partes del mundo. En cuanto a las conclusiones de nuestra sesión, seguro que las publicaremos en forma de un informe. Tal y como han visto, hemos tocado muchos temas muy complejos que tienen que ver con los derechos humanos, con la inclusión digital, con la ciberseguridad. Muchas gracias por su participación y les animo a que a lo largo del próximo año estén en contacto con nosotros. Muchas gracias.